El Rosario, secreto maravilloso para llegar al conocimiento de María, inspirado en el libro El secreto admirable del Santísimo Rosario, de San Luis María Griñón de Montfort. Día 25. El Rosario, tesoros de santificación contenidos en sus oraciones y meditación. Nadie podrá comprender jamás el tesoro de santificación que encierran las oraciones y misterios del Santo Rosario. La meditación de los misterios de la vida y muerte del Señor constituye para cuantos se la practican una fuente de los frutos más maravillosos. Hoy se quieren cosas que impacten, conmuevan y produzcan en el alma impresiones profundas. Ahora bien, ¿habrá en el mundo algo más conmovedor que la historia maravillosa del Redentor desplegada en cuadros que nos recuerdan las grandes escenas de la vida, muerte y gloria del Salvador del mundo? ¿Hay oraciones más excelentes y sublimes que la oración dominical y la salutación angélica? Ellas encierran cuanto deseamos y podemos necesitar. La meditación de los misterios y oraciones del Rosario es la más fácil de todas las oraciones porque la diversidad de las virtudes y estados de Jesucristo sobre los cuales se reflexiona, recrea y fortifica maravillosamente el espíritu e impide las distracciones. Los sabios encuentran en estas fórmulas la doctrina más profunda y los ignorantes las instrucciones más sencillas. Es preciso pasar por esa meditación sencilla antes de elevarse al grado más sublime de contemplación. Tal es la opinión de Santo Tomás de Aquino. Y tal es el consejo que nos da cuando nos dice que es necesario ejercitarnos de antemano, como en un campo de batalla, en la adquisición de todas las virtudes de las que son modelos perfectos los misterios del Rosario. Porque ahí, dice el sabio Cayetano, podremos adquirir la íntima unión con Dios, sin la cual la contemplación es sólo una ilusión capaz de seducir a las almas. Si los falsos iluminados de nuestro siglo, o sea los quietistas, hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretender que se pueden componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María, y abandonar estas divinas oraciones que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma, es una engañosa ilusión del demonio. Estoy de acuerdo en que no es necesario recitarla siempre vocalmente y que la oración mental es, en cierto sentido, más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del Rosario, so pretexto de una unión más íntima con Dios. El alma, sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano, hace interiormente cuanto puede para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos. Desprecia y abandona para ellos sus métodos antiguos de orar, que juzga buenos solo para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a la oración compuesta, practicada y prescrita por Dios. Oren así, Padre nuestro. Y así va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. Créeme, querido cofrade del Rosario, ¿quieres llegar a los altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio, tan frecuentes en personas de oración? Recita, si puedes, todos los días el Santo Rosario,
o por lo menos la tercera parte de él. Quizás hayas llegado ya a esos grados, por gracia de Dios. Si quieres permanecer en ellos y crecer en humildad, persevera con fidelidad en la práctica del Santo Rosario. Porque una persona que recite su rosario cada día no caerá jamás formalmente en la herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación. Si Dios, no obstante, en su infinita bondad, te atrae tan poderosamente durante el rosario como a algunos santos, déjate conducir por su atracción. Deja a Dios actuar y orar en ti y recitar el rosario a su manera, y que esto te baste en ese día. Pero si hasta ahora te hallas en la contemplación activa o en la oración ordinaria de quietud, de presencia de Dios y de afecto, tienes aún menos razón para dejar tu rosario, ya que muy lejos de retroceder en la virtud y la oración, el recitarlo te servirá más bien de ayuda maravillosa y será la verdadera escala de Jacob. Con estos escalones por los cuales irás subiendo de virtud en virtud y de luz en luz, hasta llegar fácilmente y sin engaño a la perfección en Jesucristo.